Para analizar un poquito y eventualmente también desglosar un poco el contexto, estamos en línea con el diputado nacional y doctor en economía, José Luis Esper. Muy buenos días, José Luis, ¿cómo estás? Pero muy buenos días a ustedes, a la producción, al equipo y a los oyentes. ¿Cómo va? Y nosotros acá estábamos siguiendo ayer. Era minuto a minuto. Las cápsulas iban llegando a razón de una cada media hora, ponele, con los anuncios de el ministro de Economía. ¿Había que hacer algo o no después de la devaluación para paliar un poco el golpe? Nuestro Frank Underwood de la serie, ¿no?, House of Cards, ensamblado en la salada, Sergio Massa, parecía una ametralladora ayer. No paraba. Fue un mecanismo inédito, original en su forma de comunicar. Bueno, para conceptualizar esto, porque son 10 millones de medidas, si nos ponemos a analizar uno por una, lo vamos a dormir a los oyentes. Para conceptualizarlo, para mí son medidas de tipo subversiva directamente. ¿Y por qué digo esto? Así como lo dije por la ley de alquileres que derogamos hace una semana en el Congreso, porque acá está subvertido el orden. Los funcionarios públicos, los gobiernos, le sirven a la sociedad en teoría, no al revés, que es lo que ocurre realmente, donde la sociedad se ha transformado en esclavo del Estado como consecuencia de la inflación. Porque la sociedad, como consecuencia de la inflación, se transforma en un esclavo del Estado, porque todos los meses tiene que estar dejando de hacer algo para poder seguir consumiendo algo. O sea, como el poder de compra se te va licuando, uno para de bajar el gasto, uno para de bajar el gasto. Entonces terminamos como consecuencia de la inflación, que es un problema monetario, que es heredado del problema político, que nunca se ajusta el gasto, terminamos los que seríamos los verdaderos los que deberíamos subordinar al poder, terminamos siendo esclavos del poder. Está todo invertido acá, y esto es parte de esa subversión de valores. El gobierno debería bajar la inflación, no debería haber inflación. Como no lo hacen, nos transforman en esclavos y nos tiran un hueso, como fue en su momento la ley de alquileres, los créditos UBA o esto. Entonces acá hay una subversión de valores. Eso por un lado. Por otro lado, también desde lo conceptual, acá hay una irresponsabilidad absoluta del gobierno en aumentar el gasto público en más de medio punto del producto. Para que tenga una idea de lo que significa esto, la meta con el fondo es de 1.9. Bueno, vos ya estás poniendo 1.9 de déficit más 0.5, 2.4. O sea, ya estás en 2.4 de déficit, si es que venías por cumplir el 1.9. 0.5 es por lo menos una cuarta parte del déficit que tenías comprometido con el fondo. Es una violación de la meta fenomenal. En tercer lugar, cierro el concepto con esto, y obviamente todas las preguntas que quieras. Por un lado, el gobierno con la aceleración inflacionaria nos saca 100 pesos, ¿no? Sí. Ahora, después nos da 50, suponete, te da la mitad, te compensa, che, mirá, te estoy matando con... Te corto las piernas y te doy una muleta. Te saco 100 por la inflación, te doy 50 con promesas de pago de un gobierno que va a generar más inflación. Todavía es una cosa muy loca lo que está pasando, muy loco todo. Sí, en realidad un poco eso apuntaba a la precisión técnica, si se quiere, de, en definitiva, este gasto público que se aumenta es la propia inflación que se generó a partir de la devaluación. Se financia con la propia inflación, en definitiva, es perverso el esquema en algún punto. Sí, por eso digo, esto es una subversión de valores. Además que hay una clara violación a la Constitución Nacional acá, porque el artículo 14 establece claramente que uno de los derechos, el artículo 14 está dentro del capítulo Derechos y Garantías de la Constitución. Un derecho establecido en el artículo 14 es de la ejercer libremente toda industria lícita, y el gobierno se te mete fijándote un aumento de salarios a los privados. Y el artículo, por si fuera poco, este es el artículo 14. El artículo 17 te dice que se consagra dentro de los derechos a la propiedad privada. Acá se te mete el Estado violentando la propiedad privada. Ahora, fijando aumento de salarios por decreto a los privados, que te los compensa si son micropyme, mipyme, pero bueno, se te meten en la empresa. Es una cosa de loco lo que está pasando. Ahora sí, uno igual puede, obviamente puede entender todas las críticas, puede entender que eventualmente tenga efectos a largo plazo, pero también vale la pregunta de, ¿podía el gobierno no hacer nada después de la devaluación así imprevista, pospaso? ¿Podía no recomponer en algo, no tratar de poner algún paño frío?
Lo que pasa es que este es el perro que se muerde la cola, o si vos querés una bola de nieve. Vos la devaluación la tuviste que hacer como consecuencia que tenés un cepo. Y el fondo, para darte el acuerdo o para darte el desembolso, te pide que achiques el cepo, entonces devalúa el dólar oficial. Ahora, ¿por qué tenés cepo? Como consecuencia que fue la respuesta del gobierno a la fuga de capitales. No, yo no doy más dólares para fugar al dólar oficial, creo un cepo. Ahora, la fuga de dólares viene porque hay desconfianza. La desconfianza tiene que ver con, en algún lugar, con la inflación. La inflación es fruto de la desconfianza. Nadie quiere los pesos que están dando vuelta o que emite el Banco Central. Entonces, este es un problema de nunca acabar. Este es un plan llegar o de alargar la mecha de la bomba, que incluso a lo mejor, si gana Massa el 10 de diciembre, va a tener que él ponerse a lidiar con la propia bomba que él armó. ¿Vos A creés que ver, eso puede pasar? ¿no? Que gane Massa, ¿eh? ¿Cómo? ¿Vos creés que eso puede pasar? En Mira, Juntos por el Cambio, ¿creen que mirando eso la puede pasar? PASO, mirando la. No, a ver, yo como miembro de Juntos por el Cambio voy a hacer lo imposible para que gane Juntos por el Cambio y gane Patricia Bullrich. Quiero que la única fuerza que puede realmente cambiar las cosas en Argentina, Juntos por el Cambio. Ahora, siendo realista, yo soy economista ante todo, más antes de político, mirá el resultado de la PASO. Fue casi un tercio, un tercio, un tercio, ¿no? Así que los tres candidatos que ganaron la PASO aparentemente tienen una probabilidad alta, cualquiera de los tres, de ganar. Entonces, hablando de Massa, que es el que acaba de anunciar las medidas, ¿se va a hacer cargo el de la bomba que está armando? En cualquier caso, insisto, me parece todo una gran irresponsabilidad. Cuando el problema central es la inflación, que es un problema causado por el propio gobierno que anuncia estas cosas. Yo digo, basta de parche, basta de parche, basta de tratar de inventar el círculo cuadrado, la pólvora de nuevo. Todo esto es consecuencia de la inflación, y la inflación es consecuencia de un gobierno que gasta más de lo que recauda. A nivel nacional, a nivel provincial y a nivel municipal. Acá hay que hacer un ajuste del gasto a todo nivel porque la gente no da más de pagar impuestos. Si no lo queremos entender, si la política no quiere entender esto, si le quiere dar la espalda a la realidad, y bueno, tenemos un problema muy serio. Recién en tu análisis dijiste algo que se está repitiendo permanentemente y es esto de la gente ya no quiere más pesos, no quiere saber nada con el peso y eso a caballo de eso se instala obviamente el debate de la dolarización que propone Sí. Javier Milei. ¿Cuál es la postura, tu postura respecto de la dolarización? Mira, yo en general la postura mía, que es la que vengo defendiendo hace 35 años, que la planteamos en los debates presidenciales de 2019, por primera vez el liberalismo se presentó en una presidencial después de 30 años que no había ningún candidato a presidente liberal para hacer debates. Yo lo que planteé ahí en esos debates es, che, ¿por qué no hacemos alguna vez lo que hacen los países donde la gente vive bien? En lugar de tratar de inventar siempre el círculo cuadrado, como buenos soberbios que somos los argentinos. Entonces yo digo, ¿qué es lo que ocurre en el mundo en materia monetaria? Y el 90% de los países tienen bancos centrales. El 90% de los países tienen moneda propia. Yo creo que un país sin moneda es como un país medio sin bandera, sin constitución. Yo creo que hay que tener moneda propia. Ahora, no este mamarracho del peso nuestro, ¿no? Y para eso el tema. Ya está inventada la cura contra la inflación. No hace falta cosas, saltos al vacío, cosas rebuscadas como cambiar la moneda, etcétera, etcétera. Mirá, vos dejá de emitir para financiar al fisco. Que el fisco se arregle con impuestos o con deuda. Que el Banco Central lo saquen de ahí. Que el Banco Central no emita un solo peso para financiar al Estado. Sacalo de ahí al Banco Central. Generá, además, un país que sea apetecible para las inversiones, que la gente tenga ganas de invertir acá, desburocratizando, desregulando, cambiando las leyes laborales. Y el problema de la inflación se terminó. Ahora eso lo hacen el 90% de los países donde la gente vive bien. Yo digo, ¿para qué nos vamos a ir a hacer cosas extravagantes que con resultados inciertos que lo han hecho un par de paisitos que no son la nada misma comparado con nosotros? Yo digo, si está todo inventado, lo que funciona en el mundo y lo que no funciona se sabe y es poquitísimo lo que no funciona, o sea, el 90% de los países funcionan bien, normal, tienen moneda, tienen banco central, tienen un Estado que se dedica a hacer cosas que el sector privado nunca podría hacer bien, como la seguridad, la justicia, la diplomacia, la Fuerza Armada, la educación básica, por supuesto. ¿Por qué no hacemos eso? No es tan complicado, ¿eh? José Luis, Sí. imagino que habrás participado de la reunión de economistas de Juntos por el Cambio el viernes pasado. Esto que estás planteando se discutió ahí, todos tienen una misma mirada. ¿Cómo se amalgaman ahí las ideas económicas? Mira, lamentablemente yo estaba de viaje con compromiso que tenía de hacía tiempo, pero obviamente conozco a todos los chicos, a los
a los economistas, estoy en diálogo con Patricia Bullrich, que es nuestra candidata a presidenta, por supuesto. Mi postura es esta que te digo. Ahora, para mí hay un tema que no está sobre la mesa, lamentablemente, y habría que ponerlo, porque está en el centro de nuestra decadencia, y yo creo que incluso la inflación es consecuencia en parte de este problema, aunque cueste entenderlo. Pero la Argentina, hay una Argentina, lo que tiene que matar la Argentina urgente, 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 es esto de una Argentina donde a vos una bombacha, una remera te cuesta como un BMW. Vos no podés tener una economía que no compite con el mundo. Entonces todo acá es carísimo, de mala calidad, a la gente le rompemos el bolsillo con los autos, le rompemos el bolsillo con un celular, con una remera, con un pullover, con una goma, una cubierta, con papel, no podés. Vos tenés que competir con el mundo. Ahora, eso hay que ponerlo como dato adelante de todo y después acomodar todo para que vos puedas competir, no al revés. Porque con el cuento que primero hay que acomodar las cosas acá para poder competir, hace 100 años que Argentina es de la economía más cerrada al comercio del mundo. Y no hay manera, no hay manera, no hay manera en el mundo que vos prosperes si no comerciás. Y es elemental. Ustedes, para poder vivir, venden servicios de periodistas a radio. Yo como economista, a empresas que quieren consumir economía. Argentina tiene que plantearse venderle algo al mundo y no vivir cerrado al comercio, que es la antítesis de cómo los países crecen. Los países crecen comerciando, compitiendo. Si no, Messi todavía seguiría jugando la pelota en el potrero de su casa, y en lugar de ser el mejor jugador de fútbol de la historia, probablemente. Dijiste que estuviste de viaje, pero me imagino que igual te habrás enterado que, bueno, para mañana probablemente se espera el gran anuncio respecto de un eventual ministro de Economía de Patricia Bullrich, y que sería Carlos Melconian. ¿Cómo ves eso? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo te gusta? ¿Te imaginas que va a poder hacer todo esto que vos planteás, o por lo menos liderar este proceso si llegara Patricia Bullrich a ganar las elecciones? Mirá, yo he leído las noticias de las últimas semanas sobre este tema. Me parece que detrás de Carlos Melconian hay un equipo grande que pretende hacer una reforma estructural importante en Argentina, de desregulaciones, etcétera. Espero que también incluyan a la apertura al comercio, que es central, 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 central. Yo te aseguro que una economía que compita con el mundo no tendría el tamaño del Estado que tiene la Argentina y no tendría el problema inflacionario que tiene Argentina. Competir con el mundo te obliga a alinear los patitos, cosa que en Argentina no ocurre. Por eso es que tenemos los patitos completamente desalineados, porque competir con el mundo te permite incorporar buenas costumbres, cultura, capital. Es otra cosa, no puede vivir cerrado al mundo como vivimos nosotros. No podemos vivir endeudados como vivimos. Argentina vive endeudada hace 100 años, y en parte vive endeudada porque no tiene otra manera de generar dólares que no sea endeudándose. ¿Por qué? Porque ha matado al sector que produce dólares, lo mató. A pesar de todos los dólares que produce nuestro sector exportador, mirá, lo mataron comparado con lo que podría generar de dólares. Ya estamos sobre las noticias, pero no quiero despedirte sin preguntarte esto último, que tiene más que ver con la política, pero vos estuviste cerca de Javier Milei, lo conoces bien, sí, y lo que me gustaría saber es si esta denuncia o esta definición que se dio desde Juntos por el Cambio respecto de un pacto entre Massa y Milei, vos lo compartís, si ves que eso puede llegar a ser así, o en definitiva, bueno, son cosas de la campaña. Mira, en política puede pasar todo, todo lo que te imagines. Con esto no te digo ni que sí, ni que no, ni que ocurre, ni que no ocurre, pero todo puede pasar, la verdad. Que las brujas no existen, pero que las hay, dirías. No tengas duda, no tengas duda. José Luis, muchísimas gracias por esta... Un placer, muy buenos días. Muy buenos días, nosotros nos vamos a las noticias.